Pasadas las 11 horas de este martes, cuatro casas resultaron completamente consumidas por el fuego en calle El Fuerte con pasaje Ningüe en el Cerro La Pólvora de Concepción. Vecinos del inmueble siniestrado realizaron importantes esfuerzos para rescatar algunas pertenencias de las familias que veían con impotencia cómo las llamas consumían las cosas que por años habían logrado adquirir. Un momento de alta tensión se vivió cuando el fuego amenazó con prender cuatro balones de gas que se encontraban adentro de la propiedad. Hasta el lugar llegó el jefe regional de la oficina de emergencias, Gonzalo Arroyo, quien indicó que estaba realizando un trabajo en conjunto con la Municipalidad de Concepción, con quienes asignarían viviendas de emergencia para las familias que perdieron todo en el siniestro. Producto del incendio, concurrieron hasta el lugar la octava, novena y cuarta compañías del Cuerpo de Bomberos Penquista, además de carabineros de la Primera Comisaría de Concepción.